Yuram Haswald, segunda persona al mando del ejército Quincy y seguidor más leal de Yuhabak. Su rol como personaje consiste en ser la mano derecha del villano en la última saga de Bleach, pero en este vídeo me gustaría indagar más en su mentalidad y el porqué de sus actos más que en su faceta como villano. Primero veamos cómo Kubo nos presenta a este personaje. Su primera aparición en el manga es en una ilustración a color del capítulo 480, pero como veis, no se puede interpretar mucho acerca de él, más allá de su diseño y el de otros Quincy. Por lo tanto, tenemos que irnos hasta el capítulo 485, donde aparece brevemente, y al 486, donde ya podemos sacar alguna conclusión sobre su personaje. Nos situamos justo después de que los Arrancars bajo el mando del Vanderrake hicieron su reporte a Yuhabak y sean ejecutados por este último. Yugram aparece sin revelar su cara, pero el hecho de dirigirse directamente a Yuhabak opinando sobre lo que acaba de hacer, nos da a entender que sí que es él. En este primer panel, Yugram le comenta a Yuhabak si está seguro de que matar a los Arrancars una vez cumplan su misión es lo correcto, haciendo hincapié en que son una fuerza valiosa para ellos, pues no precisan de formación militar para actuar como soldados. Y está lo correcto, pero Yuhabak le responde que no importa, porque es tan sencillo como capturar más de ellos. Y ahí, en ese momento, es donde Yuhabak nos revela que ya ha conquistado Hueco Mundo, con ese panel donde se ve a Halibel capturada y que por desgracia no la veremos más en este arco. Pero aún así, el impacto que recuerdo cuando lo leí por primera vez fue increíble, porque ningún otro villano en Bleach, nada más introducirse a la historia, te transmite esa sensación de peligro real hacia los protagonistas. Y de hecho, Yuhabak es un villano que desde el día 1 sus hazañas hablan por sí solas, y realmente creo que Kubo acertó de lleno en introducirlo como el villano final de la historia, tanto por lo que acabo de comentar, como su concepto como personaje y sus poderes. Pero de eso ya hablaremos en otro vídeo, así que volviendo a Yugram, este acepta la filosofía de su líder al instante, y es capaz de dejar su propia opinión de lado a voluntad, pues después de esta interacción entre los dos, Yugram recoge el medallón con el que Evern intentó robar el Bankai a Ichigo, e informa a su majestad de que a pesar de que es un medallón exclusivamente dedicado a robar Bankais, no ha sido capaz de robar el de Ichigo por alguna razón. Y Yuhabak manda a Yugram a avisar a la tropa de caza de Hueco Mundo para que capturen a más Arrancars tan precipitados como Evern que le proporcionen este tipo de datos útiles, solo para matarlos después. Por lo tanto, lo que tenemos de momento es que Yugram es un personaje muy observador, totalmente fiel a su majestad, y que tiene la capacidad de reprimir o cambiar su opinión independientemente de lo que él pueda llegar a opinar, si eso favorece a Yuhabak. Con este perfil como base, vamos a ver ahora qué sucesos y qué motivaciones lo llevan a ser el personaje que es. Del capítulo 631 al 634, todos titulados bajo la palabra Friend, se nos explica el pasado de Yugram junto a Busby al completo. En él se nos muestra un Yugram aún muy joven, el cual es consciente de que a pesar de tener sangre Quincy, no puede crear ningún tipo de arco ni usar técnicas propias de su raza. Busby menciona que cada varias décadas nace un Quincy como él, y que estos son considerados inservibles y eran sacrificados desde niños. Este hecho le lleva a desarrollar un sentimiento de inferioridad hacia los demás y que al parecer, incluso su tío parece aprovecharse de ello. Sin embargo, Busby, a pesar de su juventud, es la primera persona que se da cuenta de esto y decide compartir su propia meta con él, dándole así un objetivo al que Yugram puede aspirar en su vida. Medio año después, el ejército de Yuhabak incendia tanto el castillo en el que vivía Busby como el bosque donde vivía Yugram con su tío. Por un lado tenemos a Busby, que siente venganza y jura matar a Yuhabak, mientras que Yugram, a pesar de que el incendio causa la muerte de su tío, él no desarrolla ningún tipo de odio por nadie, e incluso ni siquiera parece estar molesto del todo. A pesar de eso, Yugram parece seguir a Busby en su objetivo de matar a Yuhabak, pues para él, el seguir ciegamente a las personas es algo que lleva a cabo de forma intuitiva, pues el hecho de nacer sin unas cualidades que debería de poseer de forma innata, provoca que la gente de su entorno no lo trate bien, y por ende, se puede llegar a intuir por su personalidad tan manipulable, que él haya llegado a la conclusión de que no solo es alguien inferior a los demás, sino que para ahorrarse problemas, lo mejor es hacer caso omiso y no tener convicciones propias sobre nada. 5 años más tarde,
Yuran parece desarrollar una disciplina a la hora de entrenar con su espada, que le ayuda a intentar compensar con esfuerzo su falta de talento. Sin embargo, como comenta el propio Basby, parece que Yuran tampoco es consciente del porqué de entrenar tan arduamente. Y así, llega el día en el que Yuhabak encuentra a Yugram. Este le propone ser su mano derecha y formar parte de su nuevo escuadrón militar bautizado como los Sternritters. Yugram lo rechaza en primera instancia, pues considera que para llevar a cabo el plan de matar a Yuhabak una vez se gane en su confianza, el que debería de convertirse en su mano derecha es Basby. Un razonamiento completamente lógico, pues desde que ellos dos se conocen, Basby siempre ha sido un niño capaz de usar sus poderes como Quincy de una manera excepcional para su edad. Sin embargo, Yuhabak esperaba esa respuesta de parte de Yugram, pues como sabemos, su poder llamado The Almighty le permite ver el futuro. Así que procede a bajar de su caballo y explica a Yugram por qué él no puede usar sus poderes como Quincy. Él explica que la razón de que no pueda absorber partículas espirituales como los demás Quincy se debe a que su habilidad consiste en otorgar poder a su alrededor, es decir, otorgar sus propias partículas espirituales a los demás, lo cual explica el por qué Basby ha podido desarrollar sus poderes como Quincy mucho más rápido que todos los demás. Yuhabak acaba su discurso con solo dos palabras: te necesito. Estas palabras resuenan con fuerza dentro de Yugram, hasta tal punto que vemos cómo pierde esa mirada vacía que le caracteriza. En ese momento, Yugram alcanza a comprender no solo quién es él, sino que además experimenta por primera vez qué es lo que se siente cuando alguien deposita su confianza en tu persona. Basby, como es lógico, entra en cólera y ataca a Yuhabak, pero Yugram, ahora sí, tomando sus propias decisiones, detiene la flecha de Basby, dejando en claro que va a dedicar su vida a servir a Yuhabak, pero esta vez por propia voluntad. Como hemos visto ahora, lo que nos queda es un personaje que primero, ha entendido y aceptado su existencia, y segundo, como consecuencia ha conseguido tener voluntad propia. Así que ahora me gustaría hablar sobre su relación con Basby a partir de este momento, pues esta nos va a ayudar a entender el por qué Yugram tiene la actitud y los valores que presenta durante gran parte de la historia. Nos situamos 3 años después de los acontecimientos que acabamos de ver. Ahora Yugram ocupa el puesto de capitán de los Sternritters, mientras que Basby acaba de unirse a estos en busca de venganza y de batirse en duelo con Yugram. Sin embargo, Yugram se niega a combatir con él, pues eso no supone ningún beneficio para Yuhabak, y además sabe que eventualmente intentará matar a su majestad, y por lo tanto, si es necesario, tendrá que acabar con su vida. Aparte, Kubo nos muestra una escena donde el vicecapitán de los Sternritters, llamado Hubert, quien se encargó de divulgar el mensaje de reclutamiento para alistarse a los Sternritters, ya tenía una riña personal con Basby, y aprovecha uno de estos desafíos que Yugram rechaza para ir a darle una paliza. Pero Yugram evita que esto pase, intimidándolo y acusándolo de que a pesar de que un enfrentamiento entre los Sternritters se paga con la muerte, él está actuando por su propio egoísmo y que hace tiempo que ella no merece ni siquiera estar bajo las órdenes de Yuhabak. Por lo tanto, vemos que aún se preocupa por Basby a su manera. A pesar de eso, su visión acerca de lo que es un compañero está lejos de lo que nosotros como espectadores podemos llegar a entender. Pues después de todo, el hecho de que Basby estuviera cegado por la ira y el odio en su primer encuentro con Yuhabak no le dejaron ver la realidad que se le había planteado. Y por lo tanto, en vez de apoyar a Yugram para que ambos puedan cumplir el objetivo que compartían, este lo mira con envidia y desprecio, sacando así una conclusión bastante distorsionada de lo que conocemos como compañero, pero más adelante en el vídeo entraré más en detalle sobre esto. Aún así, Basby, cuando es derrotado por Yugram en su enfrentamiento, este acaba admitiendo a su manera que sí lo consideraba un amigo, y que nunca lo llegó a odiar tanto como Yugram puede llegar a pensar, tanto por lo que pasó en un pasado, como por el hecho de que Yugram haya decidido interponerse en su objetivo de matar a Yuhabak. Pero, como ya sabemos, Yugram acaba quitándole la vida a Basby, pues en su balanza acabó pesando más el vivir por y para su majestad. Por último, me gustaría comentar el interés que Yugram muestra hacia Uryu
y cómo el enfrentamiento entre ambos pone el broche de oro al personaje de Yugram justo antes de su muerte. Desde que Uryu llega al Vanderrake, Yugram muestra un interés especial por este último. Este no solo ocasionado por el hecho de que Yuhabak lo nombre su sucesor. Además de esto, hay dos motivos. El primero es el más evidente, y es que Yugram sabe quién es Uryu y sabe que la muerte de su madre, una Quincy mestiza, fue provocada por el Ausvalen de Yuhabak, y por lo tanto, puede que lo que esté buscando es su venganza. Por lo que su única conclusión es que en algún momento los va a traicionar y por lo tanto intenta mantener vigilado en todo momento a Uryu. El segundo motivo es la curiosidad que siente respecto a qué decisión tomará Uryu, alguien que como él ha tenido que dejar atrás a sus amigos por aparentemente un bien mayor, que en este caso es servir a Yuhabak para que cumpla su objetivo de crear un nuevo mundo donde la muerte y el miedo a ella no existan. Sin embargo, Uryu acaba revelando su plan para destruir el Barbelt, por lo que ambos comienzan a luchar. Como el propio Yugram explica, mientras su majestad duerme, él obtiene por parte de Yuhabak el poder de The Almighty. Gracias a esto, intenta hacerle entender a Uryu que el camino que él mismo ha tomado es el correcto, y que su decisión de no estar de parte de su majestad es un sinsentido, pues al poder ver el futuro y ver el porvenir trágico que dice ver para Uryu y sus amigos, este intenta anular solo con palabras cualquier plan que haya podido idear Uryu. Y así es como Yugram nos explica cuál es su pensamiento respecto a la vida. Nos explica que durante nuestras vidas todos andamos en una balanza, y que nosotros ponemos en esta balanza de lo que consideramos correcto o incorrecto tanto nuestras vidas como todo lo que vemos. Y al combinar todas estas decisiones de lo que consideramos justo o injusto, da como resultado lo que somos nosotros en realidad. Es decir, que lo que nos da forma a nosotros mismos como seres humanos son estos fragmentos de lo que consideramos justo o injusto al combinarse entre sí. Haciendo alusión a Uryu de que, teniendo en cuenta su balanza, no puede ver su forma y por lo tanto no entiende la decisión de jugarse la vida por proteger a unos humanos superficiales. Uryu le responde que él aún no sabe quién es. Sin embargo, hasta que no los derrote, no lo podrá saber, haciéndole entender a Yugram que ahora mismo, en esta balanza de la que habla, Uryu considera correcta su decisión y por lo tanto eso es lo que le define quién es él. Con esta conclusión, Yugram le dice a Uryu que retracta el hecho de haber dicho que no ve su forma y que ésta se parece en sobremanera a la de sus amigos, a lo cual Uryu responde que el hecho de parecerse a ellos le gusta, por lo que Yugram explica lo que para él es un compañero, y que si este no le permite alcanzar nuevas cuotas y viceversa, en su opinión no merece la pena sacrificar la vida por ellos. Esta opinión, obviamente, es dada por su pasado con Busby. Aún así, es algo irónica, pues Yugram reduce todos los lazos que pueden llegar a formar dos personas a únicamente el beneficio propio. Y viniendo de una persona a la cual siempre la ha manipulado por el interés personal de cada uno, y que incluso hasta su majestad lo condena a vivir forjando un lazo con él igual al que describe, es algo bastante trágico para él, incluso si está conforme con ello. Sin embargo, Uryu le responde que no se trata de una cuestión de beneficios o pérdidas, sino que el motivo por el cual quiere estar junto a ellos es porque son sus amigos. Respuesta a la que Yugram se enfurece, debido a que él, en realidad, sí conoce el hecho de considerar amigo a alguien, y a pesar de eso, se ve forzado a acabar con la vida de Busby por una diferencia de ideales y objetivos. Y así es como Yugram entra en cólera y le reprocha a Uryu el hecho de que no esté del bando de su majestad, pues ese es el ideal que decide seguir el propio Yugram. Y justo en ese instante, Yuhabak activa su Ausvalen y decide arrebatarle todo su poder, cumpliendo así su objetivo de ser útil para su majestad. Yugram queda en el borde de la muerte. Sin embargo, le pide a Uryu que use su antítesis para que se recupere de sus heridas y pueda ir a ayudar a sus amigos. Yugram comenta a Uryu que no dude en hacerlo, pues todo lo que decidas con dudas y que por lo tanto no sepas cómo valorarlas en tu balanza, van a hacer que te arrepientas, haciendo así alusión a sí mismo y redimiéndose de no haber sabido sopesar bien sus propias decisiones, pues al final de su vida, a pesar de repetirse a sí mismo que no se arrepiente de nada, en realidad sí se siente culpable por matar a la primera persona con la que entabla una relación de amistad y que además le da un propósito a su vida por primera vez. Para ir acabando el vídeo, y como conclusión,
Creo que Yugram es un personaje que ofrece muchas más cosas que el rol de villano que sigue órdenes. Y creo que, por una parte, nos recuerda que siempre debemos seguir nuestro propio camino, y por otro lado, deja un mensaje importante de que a veces confundimos lo que es correcto o incorrecto incluso para nosotros mismos, y que para no arrepentirnos de nuestras propias decisiones, nos planteemos de nuevo qué queremos en la vida para poder corregir todo lo que nos esté afligiendo en ese momento, y así intentar ser más felices. Espero que os haya gustado este vídeo, y que sobre todo, hayáis podido comprender mejor el personaje de Yugram Haswald. Esta es la primera vez que hago un vídeo exponiendo y discutiendo un poco sobre un tema concreto, y estoy seguro de que hay algún detalle que quizá no he tenido en cuenta, pero creo que he englobado los puntos más importantes del personaje. Si sois fans de Bleach, y os interesa este tipo de vídeos hablando de forma más concreta sobre algún personaje o algún tópico de la obra, os recomiendo suscribiros y que activéis la campanita, porque dentro de poco subiré un vídeo que creo que es bastante interesante y donde creo que puedo diferir o aportar una opinión distinta a la generalizada respecto al final de Bleach, más concretamente sobre la punta de flecha que le entrega a Ryuken a su hijo Uryu. Con esto dicho, espero que tengáis un buen día y dentro de poco habrá más contenido por el canal.